experimentarlo. Entonces, Joselito, muchísimas gracias por lo que nos vas a hacer sentir en este momento y bienvenidos. Sí.
que trabaja para los programas pues, unidos e inclusión de todas las etnias. Presidido por la secretaria de Ambiente y Sostenibilidad del Departamento, la señora Silvia Elena Gómez, también, y dos representantes de la comunidad del resguardo, el Mazá, que es Joselito, y es un testimonio de alguien que nos puede hablar de cómo él aplicó, cómo desarrolló. Unidos, cuidar al medio ambiente es salud y vida, porque nosotros si no cuidamos el medio ambiente estamos llamados a aparecer. Pero en cambio nosotros consideramos que es sagrado, porque es como nuestra madre, que nos da todo, nos da. Incluso a la secretaria del departamento, la señora Silvia Elena Gómez, quien nos hará una exposición, un recuento de lo que significa el que tanto tenemos pues, que proteger en todos estos tiempos que ahora el relacionamiento con la naturaleza nos hace un llamado. Entonces, secretaria, bienvenida y muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes, los grandes guardianes de la naturaleza. Solamente darles infinitas. Nosotros sabemos que ustedes son nuestros mejores aliados en el territorio. Un saludo muy especial al alcalde Osvaldo, que han sido unos grandes aliados para poder desarrollar estos programas de la Secretaría acá en este territorio. Un saludo ha sido posible directamente porque ustedes como comunidades se han empoderado de poder implementar estos programas. Ustedes diariamente ayudan en la conservación de los bosques, del agua, porque lo que hemos logrado con este proceso, en este programa, que hoy estamos haciendo un cierre simbólico, porque el propósito es que este año podamos continuar con el proyecto y podamos hacer el ejercicio de poner un CASE y que de otra forma ustedes también hacen su aporte, trabajan en equipo entre unas comunidades, establecer un puente entre una comunidad afro y una comunidad indígena que permita conectarse para poder generar transporte de alimentos, generar posibilidades, entonces definitivamente mejorar la calidad de vida. Y ese es el propósito nuestro. Nosotros desde el 2020 hicimos la cada uno aportemos nuestro granito de arena en cómo vamos a cuidar nuestro planeta. Porque sabemos que cuidar nuestro planeta es ejercicio de ese gran compromiso con el cual venimos aportando un granito de arena para la conservación. Aprenda un poco más de cómo debemos cuidarla, digamos, el planeta. Hoy, la gestión de los residuos, la gestión del recurso hídrico que hemos dicho. Hace 3 años, el 18 de febrero de 2020, el señor gobernador de Antioquia hizo una declaratoria de emergencia climática. Pero más que una declaratoria, eso es un llamado. Independiente de un evento tan bonito como lo que estamos acompañando en este momento, solamente tengo palabras de gratitud y bienestar a nuestras comunidades. Es simplemente, doctora, que le extienda nuestro estaremos haciendo lo posible para que podamos generarle beneficios a nuestra comunidad tan buena, tan resistente. Hacen pues ese trabajo articulado para que ustedes sean beneficiados.
voluntarios de este programa de pago por servicios. Yo les quiero contar que en todas las comunidades de Urabá hay un compromiso particular también con la recuperación, con la reforestación, sin que estuviesen en los planes de inversión. Todas las comunidades, y yo creo que eso es uno de los trabajos que más se les reconoce a Santiago, quedan con compromisos de reforestación, digamos, de árboles frutales, maderables, huertas comunitarias, y todo se hace a partir del querer hacer, del querer conservar los territorios, porque si bien lo sabemos, todas nuestras comunidades históricamente siempre han vivido en armonía con el ecosistema, siempre han vivido en armonía con esas áreas de conservación, y después de muchos años por fin se les está reconociendo esa labor tan importante que han tenido para la conservación de los recursos naturales, principalmente de los recursos hídricos. En todos estos procesos hemos sufrido las dificultades del invierno, las dificultades del verano, todo lo que se...